Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a fichar a Juana de Arco para que sustituya a su aura, ya que así podrá aprendernos nuevas super técnicas, sus cualidades serán mejores, su estatus. Y bueno, para encontrar su fichatrón tendremos que movernos hasta el castillo de Sinon, en la Francia de la Guerra de los 100 Años. Y bueno, pues igual que Nobunaga Oda, vamos al final. Y la última jugadora, aquí está, Juana de Arco, afinidad fuego, posición defensa. Y bueno, pues los requisitos son realmente fáciles. El caramelo de Juana lo obtendremos mediante la historia, ¿vale? Tras ganar al protocolo Omega 3.0, bueno, Omega Z realmente, nos lo entregará Juana de Arco cuando se despide de Gaby. Luego, Chimenea, vamos a tener que movernos hasta la época del Rey Arturo, hasta Camelot, y gafas de tendencia al presente. Y luego tendremos que volver a Francia para encontrarla y así que se una a nosotros. Vamos a ir primero a por Chimenea. Vamos a Camelot, tierra de leyendas. Y justo donde aparecemos, ¿vale? Bueno, donde aparecemos en el modo historia, en esa cabaña. Está en Grimwell, ¿vale? En la casa que aparecemos de Lunette, se llama la chica esta. Ahí no, esta es la tienda. Aquí, en esta casa donde aparecemos, pues aquí en esta chimenea nos dará para hacer una fotografía. Ahora vamos a movernos hasta el presente para allí conseguir el objeto gafas de tendencia, que tendremos que movernos hacia la mansión de Rigo. Y contra esta gente, si no me equivoco, sí, contra esta gente nos darán gafas de tendencia. Recomiendo de nuevo, uy, que le daba a jugar, bueno, no pasa nada. Recomiendo de nuevo llevar cazatesoros, ¿vale? Vamos con Sogeokita. Uy, que no me quedan PTs. Bueno, tiro normal. No creo que tengamos problemas para marcar, perfecto. ¡Gol! ¡Vaya tiro! Y bueno, pues ahora ya tendríamos los requisitos, solo tendríamos que encontrar a Juana de Arco. Para eso vamos a volver a Francia. En la época de la Guerra de los 100 Años. Y vamos a bajarnos justo aquí donde bajamos en el modo historia. Entramos en esta torre, en la Torre Vigía. Y por aquí estará Juana de Arco. Y ya se unirá a nosotros. Yo ahora mismo la entrené. Lo que hice fue entrenarla un poco, ¿vale? La subí unos cuantos niveles. Y luego le volví a hacer el Miximax con Gaby, ya que me había aprendido todas las super técnicas y creía que ya tenía unos estatus óptimos. Aquí la tenemos, Juana de Arco, nivel 71, buena defensa, buena rapidez, buen control. Y vemos que tiene la Flam, como en el modo historia. Tiene suerte más 30, que son un defensa, siempre viene de lujo. Truco balonazo y fiesta floral. A ver, realmente las otras super técnicas que aprende como que no, ¿no? Ya que yo le he seguido dando esto. Simplemente la he entrenado para mejorarle un poco los stats, ya que de nivel 30 a 71 cambia la cosa. Y bueno, vamos a verla más de cerca, Juana de Arco. Con su coletita. Y bueno, pues si os ha gustado el fichaje, dejad un like, un favoritos. Y nos vemos en el siguiente fichaje.